Bueno, ahí estamos puntual, Andrés. Sigue entrando gente, van en 28, pero yo creo que ya podemos ir saludando a quienes están conectados, ir empezando a poquito con algún saludo general y una bienvenida. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Ernesto Restaino, de la Unidad de Comunicación y Transferencia aquí de Estanzuela. Y bueno, junto con Andrés y Pilar, a quienes les agradezco, estuvimos interactuando para poder hacer posible esto, y voy a estar colaborando con Andrés y con Pilar en la moderación de la actividad y bueno, un poco ayudándolos a llegar al final. Pero antes de arrancar, mientras yo voy admitiendo a quienes están conectando en este momento, capaz que me gustaría darle la palabra a Andrés, que es el dueño de esta sala, el dueño de la casa, y que vos, Andrés, hagas el saludo correspondiente y cuentes un poco el marco de esto, y mientras yo doy una mano admitiendo a quienes se van conectando al final ahora. Dale vos, Andrés. Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, esto surge de conversaciones que habíamos tenido hace un par de semanas con Santiago Fariña, viendo la realidad que estábamos presentando en el sector lechero acá en Florida y bueno, en realidad en todo el país, pero digo, por lo menos en la zona nuestra, la situación que estamos viviendo y empezar a generar alguna actividad esta de charlas, ya sea presenciales o virtuales, para que tanto técnicos como productores puedan tener herramientas para manejarse. En esta charla de hoy, viendo con Fernando, bueno, cómo recomponemos la base forrajera. En esta zona no ha llovido, así que estamos con una incertidumbre total de lo que pueda pasar con las pasturas el día que llueva. Y bueno, bueno, ver qué planteos tiene Iña sobre esto y qué podemos discutir con los colegas y productores que estén participando en la actividad. La semana que viene también tenemos previsto una charla con el equipo técnico de Nutex, con el doctor Álvaro Pastorini y Nacho Odera. Seguramente sea el jueves, eso lo vamos a estar ya comunicando, vinculada a la parte de alimentación en esta realidad, con una realidad totalmente distinta en cuanto a las reservas que vamos a tener, tanto en calidad como en disponibilidad y variabilidad de propuestas. Así que, bueno, un poco la idea de la sociedad es estar dando soluciones desde este punto de vista y seguir trabajando en conjunto con Niña como lo venimos haciendo desde siempre. Así que, más que nada, desde la sociedad, bienvenido para todos y bueno, que sea útil la actividad. Muchas gracias, Andrés. Lo primero que voy a pedir, ahora voy a hacer un marquito de esto a Santiago Esteves, que puso compartir la pantalla. Estamos viendo todas las pantallas de. Ahí está. Gracias, Santiago. Te agradezco. Algunas normas. Vamos en este momento 36 personas y conectándose, como decía uno. Estas actividades lo que tienen cuando están abiertas como una reunión es que todos pueden abrir sus micrófonos, todos pueden compartir una pantalla. Entonces, lo que le voy a pedir son algunas normas básicas que se mantengan en silencio mientras Fernando va a estar presentando. Nos piden la palabra, que puede ser por el chat, o si quieren apuntar mi celular y mandarme un WhatsApp, es el 099-524-202. Se los reitero por si tenían la lapicera lejos o algo, 099-524-202. Me mandan un WhatsApp por si quieren participar, pero el chat anda muy bien y si no, levantan la mano de alguna forma, prenden la cámara e intentamos verlos. Y al final de la presentación de Fernando junto con Andrés, la idea es estar interactuando un poco, recibiendo algunas preguntas. Obviamente el tiempo es limitado. Como decía un veterano amigo mío, Ernesto, más importante que saber cómo entrar en el negocio es saber cuándo vamos a salir, cómo vamos a salir. Y eso es lo importante también. Fernando y yo tenemos otra presentación a las 6 de la tarde, muy similar a esta, en Valdense, en el Club Esparta, que también va a quedar grabada después que terminemos, igual que la de ustedes. Así que bueno, a las 4 de la tarde, 4 y poquito, tenemos que redondear esta actividad, cerrarla, y liberarnos para que tanto Fernando como yo podamos viajar.
Está conectado Santiago Fariña, está conectado algunas personas más de INEA, está Alejandro Mendoza, que también es un referente en la parte de nutrición, ya lo conocen, a ambos lo conocen todos ustedes. Hoy la palabra se la vamos a dar a Fernando, que es quien va, como decía Andrés, presentar un poco lo que es, qué pasó con esta sequía, caracterizarla un poco normalmente, y después va a dar alguna base de cómo podemos recomponer esta base forrajera, como bien lo decía Andrés. Pero también puede participar Santiago, Alejandro y algunos integrantes más que hay de INEA en caso de necesidad. Dicho esto, y habiéndoles agradecido a que apagaran la pantalla compartida, creo que Fernando, estamos en condiciones de que vos tomes comando ahora. Yo me quedo atento junto con Andrés a seguir recibiendo a los que están ingresando ahora último momentito. Y atento a si hay algún comentario de preguntas o algún comentario técnico que no se escucha o no se ve, me lo hacen llegar por el chat, yo quedo atento junto con Andrés. Fernando, si te parece, no sé si estuve bien con la presentación general o me faltó algo. Andrés, ¿todo bien? Todo bien. Arriba. Perfecto. Dale. Bueno, buenas tardes, ahí se debería estar viendo mi pantalla. Y vamos a poner esto primero. Ahí vamos. La idea es hacer una introducción, espero que sea corta, pero nunca se me va menos de media hora. Pero que sobre todo que haya preguntas concretas y que en base a criterios más generales podamos dar alguna respuesta a la gente que se está comentando. Bueno, mi nombre es Fernando Latanz, yo trabajo en el área de pasturas de INEA. Una parte importante de lo que van a ver lo hacemos junto con Nico Barribar, que es el técnico sectorial de INEA Estanzuela. Y para esta presentación, bueno, con Andrés Barreira intercambiamos un poquito con preguntas concretas que pueden salir. Y ayer nos juntamos con Juan y Díaz sobre para el tema específico de cultivos para reservas forrajeras que se hagan ahora, tipo avenas o cereales de invierno, trigo y cebada. Así que hay mucho de input de Juan y ahí. Y él tiene una charla esta tarde por Zoom, por Prolesa. Que yo les súper recomiendo porque Juani tiene, bueno, tiene una forma muy clara y muy buena de comunicar las opciones de avenas y otros cultivos para reservas forrajeras. Como uno no sabe bien con cuánto público, qué tipo de público se va a encontrar, primero les voy a mostrar es cómo medimos el estrés hídrico para que después sepan qué es esto de déficit, que yo les voy a hacer mucho hincapié. Esto que les muestro acá en azul es la curva de lo que llamamos evapotranspiración potencial. Es cuánta agua por día pide el ambiente de Estanzuela en promedio. La línea azul es el promedio histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en febrero deberíamos estar con entre 5 y 6 milímetros por día, es lo que pediría una pastura típica, con buena cobertura. Y esto es lo que generalmente las condiciones hídricas le permiten a la pastura evapotranspirar. De abril hasta octubre, las lluvias usuales permiten a las plantas entregar todo el agua que el ambiente permite. Pero después, a partir de octubre y hasta marzo, bueno, acá en la línea verde, las plantas evapotranspiran la mitad, vamos a decir, más o menos de lo que el ambiente, porque no hay agua en el suelo para evapotranspirar todo lo que el ambiente pide. Y esta diferencia entre cuánto pide el ambiente y cuánto la pastura puede generar, puede transpirar, es lo que llamamos déficit. Y lo que les muestro acá abajo es el déficit acumulado. Voy sumando día a día la distancia entre la línea azul y la línea verde, y acá se los muestro. Entonces, para Estanzuela, lo usual es que tengamos déficits de unos 300, 400 milímetros acumulados entre octubre y el 10 de marzo, ¿no? Que sería el área esta entre las dos. ¿Qué es lo que hacen las plantas cuando empieza a haber estrés hídrico? Lo primero que hacen es detener el crecimiento. Uno ve que no ganan más altura, no ganan más volumen. Si ya es más intenso, empiezan a cartuchar las hojas, y si es más intenso, empiezan a matar hojas, vamos a decir, vemos menos área foliar. Todo esto lo que hace la planta es reducir la transpiración. Para no tener tanta área foliar expuesta a la radiación, que es lo que hace que la planta transpire, y reducir el área foliar. Cuando empezamos a hablar de déficits de 450 a 550 milímetros o más, se empieza a morir la planta, la parte que queda viva, que no es las hojas, digamos, la parte donde las plantas crecen
En el caso de las gramíneas, le decimos zona de crecimiento y es un meristema que está enterrado generalmente 1 o 2 centímetros abajo del suelo. Para mantener vivo eso, necesitamos 0,15 milímetros por día. O sea, mientras la planta puede evapotranspirar 0,15, 0,2 milímetros por día, ese meristema no se muere y tiene mucha importancia las raíces que están por debajo de 40 centímetros, que es la última parte del suelo que se seca y que para los suelos de Uruguay puede entregar este milimetraje, ¿no? Por más que sean vertisoles, por más que sean duros. Hay mucha diferencia entre las especies en cuándo entran en esta fase crítica. Entonces, cosas como trébol blanco, trébol rojo, son las primeras que capitulan. Tienen sistemas más superficiales y además no están preparadas fisiológicamente para soportar tanto estrés hídrico y son las primeras que van a morir. Después, todos los que son gramíneas bianuales, los raigrases, o anuales, ¿no? Raigrases, Festulolium, Holcus, Cebadilla, son las segundas que van a entregar. Y después las especies más duras, Festuca, un poco más dura, Dactylis, y las últimas, Achicoria y Alfalfa, son las últimas que podríamos matar en sequías extendidas. Como para que ustedes tengan una idea para Estanzuela, esto es lo que pasó desde julio en adelante, ¿no? No solamente tuvimos poca lluvia, sino que tuvimos evapotranspiraciones altísimas, tuvimos picos de 8 milímetros por día, algo que, bueno, que muy pocas veces se ve para esta zona. Esto está hecho hasta el 7 de febrero, ¿no? Que deberíamos estar con 5 milímetros y estábamos atravesando 6, 7 milímetros por día de demanda, ¿no? La línea negra es el promedio histórico. Hoy estamos en 600 milímetros de déficit. Esta es esta línea roja. Y para que tengan comparación, acá tengo los últimos 2 años, 2021 y 21-22, y estas son las últimas 2 sequías grandes, 2008-2009 y 1988-1989. Entonces fíjense que realmente tenemos una sequía muy, muy extrema, no solamente desde el punto de vista de las lluvias, que es importante, sino de cómo la planta está viendo cuánto estrés hídrico tuvo durante la primavera y el verano. Lo segundo es que es una sequía muy despareja en distintas partes de Uruguay. Yo acá les pongo lo mismo, déficit hídrico, la línea roja sigue siendo Estanzuela, y acá tengo las distintas estaciones meteorológicas de Ignea, ¿no? Entonces Tacuarembó, que es la línea azul, está en 300 milímetros, la ciudad de Tacuarembó, ¿no? No quiere decir que no haya estrés, pero es un estrés mucho más manejable que los 600 milímetros, y fíjense cómo ya se estabilizó. Entonces, Tacuarembó, esa parte de Uruguay, medio que estaría saliendo ya, no hay más sequía en el sentido del estrés hídrico de las plantas. Y el resto viene ahí, acercándose a la zona roja, vamos a decir. Si ustedes miran un poquito más, esta línea punteada es 33, la línea naranja, y la línea entera naranja también es 33. La única diferencia es que yo le puse un suelo más somero, o sea, con menos milímetros útiles, a la línea puntada, como para mostrarle que todo esto se agrava en 50 o hasta 80 milímetros si nuestros suelos no son profundos. Entonces, si tenemos suelos que acumulan 30 o 40 milímetros, vamos a estar con 50 a 100 milímetros más de déficit. Y eso es la razón por la cual vamos a ver efecto de suelo este año en las recuperaciones. Esta parte a mí no me gusta nada presentarla, pero como las lluvias son tan distintas, incluso a escala muy corta, espacial, 20 o 30 kilómetros, es importante que ustedes tengan una idea de qué déficit pueden tener en sus predios para tener una idea de si se les van a morir o no se les van a morir las pasturas. Entonces, por ejemplo, para Estanzuela, del 15 de septiembre hasta hoy, llovieron 200 milímetros y nuestro déficit es 600. Yo les dejo esto acá como regla usable para ahora, digamos, para que ustedes calculen a partir de estos dos números cuánto les llovió a ustedes del 15 de septiembre hasta hoy y ajusten o tengan una idea de cuánto déficit pueden estar teniendo. Entonces, si les llovieron 300, el déficit está en 500, pero si les llovieron 100, el déficit está en 700. Como les digo, esto es muy
muy regla, muy grosera de decisión, pero para que no tengan que hacer sus balances hídricos, esto lo pueden usar como guía para este año, para ahora, ¿no? Y hay muchísima dispersión de cuánto les tocó a cada uno, y ese número puede variar mucho. Entonces, fíjense que 150 milímetros de diferencia hacen toda la, pueden hacer toda la diferencia de si estás en la zona roja o estás pasada de la zona roja. El final de la sequía también va a ser muy variable. Yo creo que no les digo nada nuevo a ustedes, pero las lluvias de verano en climas como el de Uruguay son muy, muy, muy variables espacialmente, ¿no? Y uno puede leer en las redes o en comentarios o mucha alegría o mucho enojo contra los meteorólogos y los pronósticos. Yo no soy especialista en esto, pero sí les quiero marcar una cosa. Yo esto lo copié de una aplicación que se llama Windy, capaz que ustedes la usan, que te permite mirar el pronóstico con distintos modelos, ¿no? Hay uno que se llama GFS, que es de Estados Unidos, este SMWF es de Europa, y este Icon es de otro lugar. Pero lo que me interesa que miren es este valor, ¿no? Dice 22 kilómetros, 9 kilómetros, 13 kilómetros. Eso es el tamaño de la celda que usa el modelo para predecir. Entonces, la predicción que hacen estos modelos son celdas grandes. Piense que 9 kilómetros cuadrados, 9 kilómetros por 9 kilómetros, son 8.000 hectáreas más o menos. Y entonces enojarse porque justo a mí, en mi predio de 150 hectáreas, no pegó lo que decía el modelo, bueno, es el límite que tenemos hoy de resolución y lo mejor que uno puede hacer. Y es gente que sabe mucho, estudia mucho, pero bueno, hay que tener en cuenta eso. La resolución espacial de estos modelos es esto. Hay uno brasileño que se llama Cosmo, que es 7 por 7 kilómetros, pero medio que de ahí para arriba. Y lo otro es que esto es lo más común. El miércoles pasado aparecieron estas tormentas de la nada, no estaban previstas, y fíjense lo rápido que puede pasar esto. Esto es esa imagen, ¿no? Entonces, dependiendo de uno está y dónde le cayó o no le cayó esta lluvia. Y bueno, entonces no hay nada mejor que tener el registro de lluvia del predio de ustedes, compararlo con esos valores que yo les di de Estanzuela, como para tener una primera idea de cuánto déficit están sufriendo en cada uno de los predios que ustedes trabajan. Esto es probable que siga así. Todo el final va a ocurrir, va a empezar a llover otra vez, pero va a ser muy desparejo y tenemos que estar preparados antes de que empiece a llover para ya tener las decisiones en mente. Tanto de qué voy a hacer para evaluar, qué voy a sembrar si tengo que resembrar, etcétera, ir reservando la semilla y no desaprovechar marzo y abril. Marzo y abril son dos meses que usualmente podemos tener muy buenas tasas de crecimiento si tenemos agua, pero ya después mayo, junio, por más que haya agua, nos agarre el invierno, entonces tenemos esta ventanita de marzo y abril para acumular forraje. Y cada día que perdamos en tomar decisiones y a implementarlas, bueno, son 60 días, no es mucho. Cada día o cada 10 días que pegamos, perdemos mucho de esa ventanita. Y antes de empezar con esto, quizás un breve comentario para ver que no estamos tan desconectados. A todos nos bajonea estar con sequía. Yo trabajo más con el tambo acá en Estanzuela, y es deprimente ir a recorrer todas las semanas, no ver pasto, ver que los maíces se te mueren. Y es fácil entrar en un estado de ánimo de no quiero ni pensar, no quiero pensar más en esto hasta que llueva. Y bueno, es importante salir de ese bajón y hacer algunas cuentas para estar preparados para salir rápido de la sequía y al menor costo posible. Lo primero que yo les sugiero, digamos que cada uno de ustedes con su técnico, con su grupo, tiene que tener, no es nada que ver con el pasto, es estimar la curva de demanda de pasto que van a tener. Depende de cuántos animales tengan. De marzo en adelante, cuánto pasto van a necesitar, cuánta fibra van a necesitar. Tener eso claro para después tomar decisiones de cuánto verde va a ser, cuánta pastura larga, cuánta pastura corta, que cubra esa demanda. Y es uno o dos días de lápiz o de Excel. Pregunten a la gente en su grupo, a sus asesores. Bueno, tener una idea, hacer esa demanda. Es la base para salir después a armar la oferta que cubre esa demanda, ¿no? Y evaluar costos.
Esto es más o menos lo que a mí me gustaría cubrir. Yo voy a hacer primero hincapié en evaluar el estado de sus praderas o lluvia. ¿Por qué? Porque es el recurso más rápido que les va a responder. Cualquier pradera, base festuca, base dactilis, que haya quedado viva después de la lluvia, es lo primero que le va a dar pasta. Nacho Goicoechea acuñó una frase que es muy precisa y muy exacta, es ¿qué verdeo es la festuca? Y es tal cual, tener pasto en marzo, a principios de abril, no hay nada que le gane a una base de pastura perenne. Entonces es importante ver qué quedó vivo, en qué estado de nuestra base perenne. Y después sí, hablar de verdeos de invierno, según fecha de siembra y según el destino que le querramos dar, cómo armar reservas para invierno, o qué opciones hay. Si tenemos que empezar a reconstruir pasturas que se perdieron, tener en cuenta cómo armar una proporción de verdeos versus praderas cortas versus praderas largas, y al final un poquito de cómo elegir especies en las mezclas que vamos a armar. Esto es para esta sequía y para siempre, ¿no? Que es un sistema que estamos tratando de afinar y bueno, que se los voy a mostrar así muy brevemente. Como para darles un poco de ánimo, el año pasado, o sea, la sequía 21-22, no fue nada que ver con la que tenemos hoy, pero en este pedacito de Uruguay, allá en Paso del León, en Artigas, sí fue igual a la que tuvimos hoy. En casi todo Uruguay el año pasado empezó a llover tipo a mitad de enero y como que no paró más. Bueno, acá empezó a llover a principios de marzo, y de manera que tuvieron un déficit hídrico de arriba de 500, 550 milímetros, ¿no? Y así se veía, digamos, una festuca que está sembrada. Paso del León es la puntita realmente de Artigas contra Brasil. Entonces se veía así todo seco, que es lo que ustedes todos estamos viendo probablemente en nuestros predios, ¿no? Y el satélite lo veía así, todo naranjita. Llovió a fin de febrero, y en 15 o 20 días el satélite empezó a ver cosas verdes, con una diferencia en la parte que tenía suelos más someros y suelos más profundos, ¿no? Y yo ahí quiero hacer una pausa para mostrarles dos cosas, cómo se ven esos potreros y cómo ustedes pueden usar algunas herramientas para recorrer virtualmente su predio. Esto es la misma imagen, digamos, nada más que vista así de costado, y así se veía el 2 de febrero, el 7, el 17 de febrero, el 22 de febrero, y fíjense cómo cambió al 19 de marzo. En el medio estuvieron las lluvias, ¿no? Pero fíjense la diferencia que hay en el índice verde. Esto es, no salió de la sequía y acá estaba perfecto. Y bueno, después mucho más. Hay muchas herramientas que ustedes pueden usar. Esta se llama Úrsula GIS, es fácil y gratis. No necesitas saber mucho de estos programas para marcar un polígono y ver tu predio. Te baja el NDVI gratis y fácil. Y si no, en el teléfono pueden ver una que se llama Booster Agro, o hay varias que te muestran lo mismo. Y es una herramienta súper útil para complementar las recorridas que ustedes hagan, ¿no? Y ver cómo está la foto del predio antes de ir a recorrerlo. Te ayuda mucho a ver qué hay acá en esta parte tan azul, qué hay en esta parte tan naranja. Ah, acá están, Úrsula GIS y Booster Agro. Y después, al 18 de abril, fíjense, toda esta parte buena, que no tenía nada, que era esto, ¿no? La festuca vivió en un 60% de cobertura y se rearmó. Y esto es lo que, las partes que zafen, digamos, de sus pasturas de festuca, dactilis, o si alguno tiene alfalfas, esto es lo que sería esperable después de como mínimo 30 o 40 milímetros de lluvia. Entonces, es importante al momento de tomar decisiones tener una idea de la intensidad de la sequía, porque las decisiones van a ser distintas. Si la pradera quedó viva pero poco densa, lo que tenemos que hacer es recuperar densidad y estructura. Hay muchas charlas que ustedes pueden ver de cómo hacer manejos otoñales, o sea, marzo, abril, mayo. Lo que queremos es estimular macollaje, generalmente queremos luz y nitrógeno. Después de la sequía hay como picos de mineralización de nitrógeno del suelo y casi seguro que se pueden ahorrar la urea de otoño porque el suelo les va a estar dando nitrógeno. Pero esta es la parte de su predio que les puede dar más pasto más rápido saliendo.
Lo que puede ocurrir es que en mezclas de Festuca dactylis con alguna leguminosa, la leguminosa haya capitulado antes. Tanto trébol como lotus. Bueno, lotus menos que trébol, ¿no? Pero si trébol blanco seguro que desapareció. Y ahí lo que tienen que hacer es, bueno, cambiarle el nombre a la pastura. Ahora es una Festuca dactylis puro y manejarlo así. Lo cual quiere decir que en la primavera van a tener que darle nitrógeno con fertilizante que no le está dando la leguminosa con fijación biológica, ¿no? Y la última es, perdí la base. Llovieron 30, 40 milímetros. Yo lo que veo es que no quedó nada, no hay rebrote. Eso tiene que ir a sembrarse algo rápidamente. No tiene sentido esperar esos lugares donde no vemos después de 15 días de una lluvia de 30 milímetros. Que aparezcan hojitas de festuca o de dactilis nueva. Bueno, yo no menciono mucho, pero la chicoria y alfalfa son otras dos especies que si las tenían presentes en la pradera, bueno, hoy deberían estar viéndolas un poquito verdes al menos, no, no tan secas. Y ahí lo que hizo, por ejemplo, este productor en Artigas fue intersembrarle a esa festuca un raigrasa anual que le cubrió los huecos. Donde había más festuca quedó festuca y donde había poca festuca el raigrasa anual. Y eso lo que es casi un verdeo sin barbecho, ¿no? Y es una estrategia para cuando te quedan esas situaciones que no sabes si vivió, si no vivió o en qué medida vivió, bueno, puedes intersembrarla para cubrir este año. Y después ves en primavera qué pasó realmente. Después vamos a hablar de qué especies sembrar. Una vez que ustedes evaluaron y saben bien, digamos, qué quedó vivo, qué no quedó vivo, hay una charla en YouTube de Federico Condón, que es esta acá, a ver si la tengo. Esta acá, que habla sobre genética, fecha de siembra y manejo de verdeos de avena. Yo voy a sacar solamente un gráfico de ahí, pero ustedes la pueden buscar y la pueden mirar, que muestra esto, que los cultivares de avena tienen muy distinta respuesta a la fecha de siembra en cuanto a la fecha de floración. Estas avenas forrajeras, que son como avena 1095, ¿no? Que son destinadas a pastoreo, por más que las sembremos en febrero, no van a florecer hasta julio, vamos a decir, ¿no? Pero hay cultivares o especies como no forrajeras, avena negra sería un extremo, que se inducen muy rápidamente y si las sembramos en febrero, a los 45 días ya están floreciendo, ¿no? Estas avenas amarillas son cosas intermedias entre 1095 y la avena negra, vamos a decir, que se inducen más rápidamente y que si las sembramos en febrero, bueno, capaz que en mayo tenemos. Entonces, estos son los cultivares que uno podría definir que van a dar más pasto más rápido y que podrían pensar, bueno, vamos a armar reservas para mayo, para armar fibra que yo pueda tener un silopack de avena sembrada en febrero. Acá les recomiendo, bueno, el YouTube de Federico y también la charla de Juan y Díaz esta tarde. Él va a explicar mucho más en detalle distintas opciones de cultivares para avena para armar esto y cómo puede combinarse con cebadas o trigos, ¿no? Así rápidamente, bueno, y acá le agradezco mucho a Juani la clase que me dio ayer de este tipo de recursos. La ventana de avena es febrero, principios de marzo. Una vez que pasa eso, medio que raigrás a mediados de marzo en adelante, raigrás anual es una mejor opción. Para verdeo de invierno, porque le vamos a sacar más pasto, ¿no? Pero ahora, estos cultivares que son intermedios, que puede ser desde Inia columba, digamos, o más cortos. Hay muchos cultivares, Impacta, Brava, la verdad que no tengo todos en mente, pero bueno, el proveedor de ustedes se los puede recomendar. Tiene que ser algo que se induzca más rápido que 1095, que es algo que uno generalmente para pastoreo no quiere, pero en este caso vos querés armar algo que sea un cohete, ¿no? Que en 40 a 50 días te dé pasto. Reservas para invierno, fuera de lo que charlamos recién, que era esta flechita que yo les charlé, yo veo este degradé. Sorgos que puedan tener hoy, medio muertos, medio vivos, hoy hablábamos con Andrés, ¿qué hacer con eso? Bueno,
Si llueve, a menos que se haya muerto la planta, Sorgo es uno de los primeros que les va a rebrotar y pueden hacer reservas de eso. Andrés me comentaba que qué hago con un sorgo que hoy está un poco vivo, que tiene capaz que floreció, si lo corto y espero el rebrote, o si lo dejo así y espero que rebrote. A mí me parece que eso va a depender mucho de cuánta calidad querés tener adentro del silo. Siempre la planta, me parece, va a rebrotar mejor si le dejas algo de área foliar, ¿no? Si no la cortás. Pero te metes en el silo todo eso que está medio muerto, medio vivo, el tallo que está hoy, debe haber pocas láminas. Las plantas priorizan el tallo y la inflorescencia. Y entonces tenés más fibra indigestible. Es difícil darles una recomendación, un tip. Todos los sorgos que tengan, córtenlos ahora y esperen el rebrote, o no, al revés, déjenlo. Hagan ese balance de cuánta calidad quieren en la fibra que vayan a tener. Pero eso le va a responder igual que las praderas que sobrevivan, ¿no? Es planta que está viva, que tiene área foliar y necesita 30 milímetros. Estas lluvias que nos tocan, a nosotros nos tocaron 5 milímetros el lunes, tienen cero efecto. Cero efecto porque la mayor parte de eso ni siquiera la planta se da cuenta. Tienen que tener una lluvia que les moje 15 o 20 centímetros de suelo, ¿no? 20 centímetros para mojar 20 centímetros de suelo, tenés que tener una lluvia que 30 milímetros efectivos, o sea, 30 milímetros que entraron al suelo y se infiltraron. Este año es re fácil ver eso. ¿Cuánta lluvia efectiva tuviste? Vos vas con una pala, haces un pocito y ves hasta dónde llegó el perfil de agua. Bueno, menos de 15 centímetros, la planta no va a poder hacer mucho. Y esperen a esas lluvias un poco más intensas para tomar decisiones. Lo segundo es o salir a buscar maíces que estén regados. Este año va a ser récord de productividad. La mejor producción que tienen los maíces bajo riego, cuando le podés dar todo el agua, en los años que no llueve, hay mucha insolación, mucha radiación. Bueno, y ver a qué costo te queda la tonelada de fibra que te ofrece esa gente. No va a ser barato, pero capaz que en algunos sistemas de ustedes, con distancia a donde está ese lugar, les conviene. Lo segundo es ver los maíces tardíos de secano, cómo quedaron y cómo se recuperan. Otra vez, mucha diferencia entre distintos cultivos, dependiendo de cuál era el antecesor y dependiendo de cómo llueva de acá para adelante, pero esta puede ser otra fuente de fibra que ustedes puedan salir a comprar. Y lo que me decía Andrés es que él sospecha o ya ve que hay gente que ofrece potreros con soja. Y que bueno, soja podría tener el tema de que tiene un poco más de proteína. A mí me parece, así, sin saber mucho, digamos, de la situación de cada uno de ustedes, yo no le daría mucha importancia al rol de la proteína que puedan llevarse de un cultivo de soja que compren. Y que fibra debería ser el foco, o sea, dólares por tonelada de fibra que ustedes consigan, el foco de cualquier cosa que puedan tener. Las colas de trillas de arroz o de cereales de invierno. Bueno, si hay preguntas las podemos ir manejando ahí. Así como hay mucha variabilidad espacial en las lluvias, yo espero que haya muchísima variabilidad espacial en el precio que a ustedes les ofrecen, dependiendo de cuán lejos están y semana a semana, dependiendo de si llueve o no llueve, qué precio les ofrecen, digamos, para comprar cualquiera de estos recursos. Una estrategia que pueden usar vamos a decir entre comillas, amar reservas para el invierno es jugar con el primer pastoreo de todo lo que ustedes tengan que implantar que vaya a praderas largas y hacer este diferido en pie. ¿Qué es esto? Es una pradera que vos sembrás de festuca o de dactilis, o sea, especies que tienen una vida media de las hojas larga y que pueden acumular bastante forraje sin perder valor nutritivo. Vos sembrás tu pastura, este año va a ser fácil sembrar en fecha, ahí en mitad de febrero. Festuca y Dactylis te permiten diferir ese primer pastoreo hasta bastante entrado el invierno, junio, julio, sin perder valor nutritivo y sin tener muchas pérdidas por senescencia, porque son especies que acumulan hojas que viven mucho tiempo y que pueden acumular en pie bastante, bastante forraje. Y lo que puede ocurrir este año es que tengan que implantar una mayor proporción de lo que venían implantando de pasturas, de manera que van a tener como un montón de potreros que están listos todos juntos para empezar a pastorear.
Y bueno, entonces esa reserva diferida en pie capaz que se les arma naturalmente, ¿no? Si se siembran, no sé, si tienen que reemplazar 40% en lugar del 20% que hacían usualmente con praderas largas, para tener como un pico de hectáreas que entran a su plataforma de pastoreo, no sé, en mayo, y las pueden ir comiendo, sí, diferidamente para ir cubriendo el invierno y lo usan como una reserva en pie. Las dos especies con las que pueden hacer eso son Dactylis y Festuca. Raigrasses, avenas, esas sí pierden mucho por senescencia porque tienen mucho menos capacidad de acumular forraje en pie por largo periodo de tiempo. Las hojas de raigras viven la mitad de lo que viven las hojas de festuca. Entonces, pasa el tiempo y lo que vos ves es que empezás a tener mucha senescencia. Festuca y Dactylis son las dos que pueden jugar con eso. Y el otro puntito que tienen cuando van a implantar cosas nuevas que pueden jugar es cuanto más perenne es la especie, Festuca y Dactylis como las dos más perennes gramíneas que podemos usar, la implantación es más lenta y cuanto más menos perenne la especie, las bianuales tienen implantación más rápida. Entonces ustedes pueden armar su escalerita de pastoreo que usualmente uno la viene armando con los pastoreos que va dando y este año lo que tenés es por ahí muchas hectáreas que sembrás, que van a entrar todas juntas. Así como dijimos, bueno, las especies más largas las podés esperar más, usando praderas cortas en algunos potreros y praderas largas, podés armar tu escalera de pastoreo con la velocidad de implantación que tengan esas praderas. Y lo último que les voy a armar es mostrar es esto de cómo elegir especies cuando voy a hacer praderas nuevas, que es algo que venimos trabajando y que lo vamos a estar mostrando y que aprovecho esta oportunidad para mostrárselos. Lo más importante que les quiero transmitir aquí es la importancia que tiene que ustedes elijan cuál va a ser la especie base, o sea, a qué especie yo le voy a pedir el objetivo principal que tiene esa pradera. Estas seis ítems son los que encontramos como más importantes a la hora de definir cuál va a ser la especie base de mi mezcla forrajera. Y eso es, tengo que definir qué duración quiero de la pastura, cuándo quiero que me entregue pasto, qué suelo tengo. Eso quiere decir cuánto déficit estival voy a tener de agua. ¿Qué drenaje tengo? Que es cuánto encharcamiento invernal voy a tener. En algunos casos, pH y aluminio puede ser, capaz que en la zona de Florida no, pero yo lo haría el análisis para saber qué hay. Y al final, si tengo que elegir entre algo que me produzca mucho pasto, algo que me dé mucha calidad o algo que persista muchos años, ¿cuál de los tres parámetros prefiero? Y esto es potrero a potrero. Cada potrero tiene su particularidad de pH, de aluminio, de encharcamiento, de profundidad, y también cada potrero que ustedes tengan en su rotación le pueden pedir cosas distintas en cuanto a duración, estacionalidad, que es lo que charlábamos recién, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, algo que persista más de 2 veranos, 3 primaveras, y que produzca pasto entre mayo y octubre, Festuca dactylis y raigrasses perennes cumplen ese rol. Si quieren lo mismo, pero que la productividad esté más concentrada en el verano, son todas leguminosas o alguna de estas gramíneas de tipo C4, subtropicales. Yo puse Paspalum porque es la que más conozco, pasto miel o pasto horqueta, pero hay otras también, o mezclas de especies subtropicales que ofrecen que su pico de productividad es el verano, ¿no? Entonces, fíjense cómo es bien clarito. Y es importante que ustedes pongan esto al momento de decir qué le quieren pedir a cada uno de sus potreros. Si tienen alguna parte que es para siempre, bajos, o sea, partes de su predio que no entran en rotación, ahí quedan medio que dos. Festuca o Paspalumes son las dos especies que uno puede decir, o esto va a estar para siempre, entre comillas, ¿no? Pero mucho tiempo. Y después, si vamos a cosas bianuales, se da la misma diferencia entre si quiero pasto en invierno o pasto en primavera, en verano, perdón, en gramíneas para mayo-octubre y leguminosas o achicoria para diciembre-marzo. Y en este caso, a mí me parece que hay pocas razones para no hacer siempre la mezcla, trébol rojo y achicoria, ¿no? Y manejarlas como una mezcla. Esto es importante, ¿por qué hago tanto hincapié? Porque al elegir la especie base, es la especie que en el caso
este, por ejemplo, acá, bueno, si yo quiero que me dure mucho tiempo y que me dé pasto de mayo a octubre, siembro festuca o siembro dactilis o siembro rerra y la manejo, fertilización, fecha de siembra, pastoreo, respetando esta especie. Porque si no, las especies, las pasturas mezclas todo el tiempo te desafían porque van cambiando en el tiempo. Y si uno no tiene claro qué le pedí yo a este potrero, es fácil, ahora la manejo para el trébol blanco, ahora la manejo para la festuca, no la fertilice, y empezás en un barullo que al final no le sacás lo que querías pedirle a ese potrero. Como festuca dactilis y raíras perennes son, aparecen en muchos sistemas lecheros, la diferencia entre cuándo elegir festuca y cuándo elegir dactilis es, tiene que ver mucho ver con cuánto encharcamiento invernal tenés. Si se encharca mucho, dactilis y no le gusta nada, y festuca es la que tiene que ir. Y si querés más productividad, más calidad en octubre, noviembre, bueno, dactilis es mejor que festuca. Y raíras perennes no alcanza a tener la persistencia de estas dos, pero sí le podés sacar tres primaveras, y lo que tiene es mucha mejor calidad todo el año que estas dos, y una velocidad de implantación un poco más rápida. Cuando queremos agregar especies complemento, ¿qué es lo que le pedimos a esa especie complemento? Es que nos den algo que la especie base no tiene. Entonces, si nuestra especie base es gramínea, a la que le vamos a pedir que entre como complemento, es alguna leguminosa que nos dé mejor producción y mejor calidad ahí, en octubre, noviembre. Y eso puede ser al lotus, o trébol blanco, o trébol rojo, dependiendo de cuánto le pedíamos. Pero lo que siempre tenemos que tener en claro es eso, es un complemento. Y si hay que tomar decisiones que no respeten mucho lo que ese complemento necesita, respetemos a la especie base, que es la que nos tiene que entregar lo que le pedimos a eso. Cada vez que hacemos mezclas, nos compramos el problema de que el manejo va a ser más complicado, pero bueno, el punto no es que no queremos que haga hacer mezcla, solamente tener eso en mente y al momento de tener que tomar decisiones, bueno, ¿a quién sigo? Una de las mezclas que aparece cada vez más en lechería es alfalfa con dactilis, ¿no? Y si ahí lo que la especie base es alfalfa, bueno, respetemos alfalfa, y va sin nitrógeno y va con la presión de pastoreo y la frecuencia de pastoreo que alfalfa requiera, y dactilis tiene que sumarse a eso y hacerlo lo que mejor pueda, ¿no? Yo creo que por ahí voy terminando. Cada vez usamos más Twitter, tanto INEA como a varios de los investigadores de INEA, yo puse solo el mío, pero nos pueden encontrar a varios ahí, como canal de difusión rápido y masivo, así que si alguno de ustedes tiene Twitter nos puede seguir por ahí. Dejo por acá si hay lugar para preguntas o comentarios. Impecable. Gracias, Fernando. Gracias además por apretar una charla bastante extensa en este tiempo que habíamos manejado previamente. Yo recién le comentaba a Andrés por el WhatsApp, ya hay alguna pregunta, pero seguramente Andrés en el interín, en la previa a esta actividad, fue recibiendo algunos comentarios, alguna pregunta, y me gustaría pasarle el primer tiempo de algún comentario, pregunta a Andrés, porque seguramente va a ayudar a resumir la situación que muchos de los que están conectados, que son más de 85 personas, Andrés conoce muy bien la zona, conoce muy bien a los socios. Andrés, si vos querés tirar alguna pregunta primero, algún comentario general, dale para adelante y después ya comentamos esta que llegó del material del sorgo silero. Bueno, de la parte de pastura estamos de acuerdo, estuvo muy buena la presentación, pero pensando lo que vamos a tener que resolver de aquí en más cuando llueva. Pensando en lo que tenemos en pie hoy, que son los cultivos de verano, que hay un problema generalizado, que estamos todos esperando el agua de que se anuncia para dentro de 3 días y la perdemos, es la de 3 días, y hace desde el 15 de enero estamos en esa. Y básicamente el tema pasa por los sorgos, todos aquellos sorgos que se plantaron con destino a silo, de cualquier tipo, ya sea forrajero que se iban a ensilar o bien definido silero que se iban a ensilar, que en la mayoría de los casos están entre la rodilla y la cintura de altura, y dependiendo del tipo de suelo o la zona, si agarraron alguna agüita, están, o las chacras mismas están
están castigadones en general, con hojas perdidas, si te cae una agüita empieza a reverdecer algo, algunos tendiendo a alargar la panoja. Entonces, ¿qué decisiones tomar? Ahí se nos pasa por la cabeza una cantidad de cuestiones y bueno, aseguro lo que tengo, lo enfardo, hago un silo pack, lo ensilo, con todos los costos que eso conlleva por el rendimiento que vamos a lograr, pero sí, capaz que, bueno, si llueve logramos un rebrote mucho mejor, o si dejamos y lo venimos aguantando como hasta ahora, pero seguro hay situaciones que ya como que parece que no van para más, y bueno, capaz que llegó el momento de hacerlo. Y si llueve, pego otra ensilada en un par de meses o lo hago silo pack. Creo que esa pregunta la tenemos toda. La semana pasada tuve una reunión de agrónomos acá en Florida que estuvo muy buena con colegas vinculados a todas las actividades. Y estos eran los temas que están planteados. ¿Cómo armamos la rotación? Pero ¿qué hacemos con toda esa situación? Como Bien. punto de partida para discutir cosas, pues después seguramente surja una cantidad de preguntas. Está bueno. Hoy lo charlábamos, Andrés. Y bueno, si hay alguien que tiene otra opinión, que no se sienta inhibido de darla, ¿no? Porque son situaciones que son re difíciles de predecir, bueno, no estamos acostumbrados a esto. Yo lo que estuve pensando, Andrés, es lo siguiente. Es importante ver en la base de las plantas que vos tengas si hay algún macollito que esté ahí, chiquitito, pero que esté ahí. Si la planta no tiene eso, y vos lo que ves es hojas secas, la caña floral, ¿no? Y alguna inflorescencia, no quiere decir que no vaya a rebrotar, pero le va a llevar muchísimo tiempo. Tiene que armar de las yemas que tenga enterradas y eso te va a llevar mucho tiempo. Y en esa situación creo que yo o esperaría a ver si la planta, digamos, que tengo, me tira algo rápido, o si hace la panoja más alta, y voy a decir, bueno, el tallo es de mala calidad, pero es más fibra que entra, y lo que yo quiero es fibra. Y si vos ves que en 10, 15 días lo único que hace la planta es secarte las hojas viejas y tratar de llenar semillas en sorgo que no están destinados a hacer mucha semilla, capaz que lo metería en la bolsa y lo que rebrote de ahí, bueno, veo qué pasa, ¿no? Pero es lo que a mí me parece. Bien. Impecable. Fernando, ahí mientras vamos, yo te pasé por WhatsApp una de las fotos de una chacra que pasaron y ahí ves un poco el estado que decía Andrés, ¿no? O sea, unas plantas que están máximo a la altura de la cintura, pocas plantas, poco macollaje y bueno, refiere un poco a la situación que vos comentabas. Esa foto, bueno, para el que la mandó, fíjense que no tiene casi inflorescencias todavía, ¿no? Y sorgo es la especie campeona de ajustarse al estrés hídrico. Capaz que ese potrero te da más hojas verdes. Pero esperarlo 10, 15 días a ver qué pasa. Yo le repito de nuevo, todas las plantas que están ahora, estas lluvias que nos tocan, como nos tocó acá en Estanzuela, 4,9 milímetros es como si no hubiera llovido. Se enfría el ambiente, qué sé yo, pero para la planta no ve ninguno de esos milímetros. Tiene que ser algo que moje 15 centímetros de suelo, que la planta lo pueda transpirar y que te convierta eso en biomasa. Y sí, estamos todos, como decía Andrés, ¿no? Errando, 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 pero no todos. O sea, uno habla de lo que ve, pero ayer, por ejemplo, alguien me decía, bueno, me llovieron 80 milímetros, ¿qué hago? Y de eso va a pasar un montón de gente que te tocó o no te tocó a pocos milímetros, y por eso es realmente predio a predio esa decisión. Impecable. Fernando, ahí van empezando a llegar algunas preguntas. Una primera que me acaba de pasar, Andrés, es si podrías repetir o precisar un poco la que no quedó claro, la fecha de siembra de Festuca y Dactylis. Esa diferencia que mencionabas o cuándo se podrían. Bien. En cuanto a fecha de siembra, las dos las podés hacer igual. Lo que tenés que hacer es tan pronto como puedas, pero que no haga calor, ¿no? Es más bien parecido a ryegrass y no parecido a avena, que las podés sembrar con calor. Entonces, del 15 de marzo en adelante, perfecto para esas especies. Si la pregunta era cómo elijo la base, ¿no? Si hago base de festuca o base de dactilis, la respuesta es: las diferencias entre esas dos especies, las grandes, son dos. Es cuánto toleran un suelo saturado de agua en invierno. Festuca lo tolera mucho mejor y Dactylis lo tolera muy mal.
De manera que si tenemos suelos que sabemos que ese potrero tiene muchas áreas que se encharcan, no tiene que haber agua en superficie, solamente con mucho barro ya es suficiente para marcar las diferencias. Bueno, ahí iría festuca. Y dactilis lo que te da es mucha mejor valor nutritivo, vamos a decir, octubre y noviembre. Y si llueve, diciembre también, porque se encaña mucho menos y las cañitas que produce son más finitas. De manera que es más fácil convencer a las vacas que se coman eso. Festuca florece antes, florece más y las cañas que te arma son más difíciles. Entonces, todo lo que es el control de la floración es mucho más fácil hacerlo en dactilis que en festuca. Y cuando hay estrés hídrico, si alguno de ustedes está en el límite este verano y tenía las dos especies, yo le pongo las fichas a que Dactylis soporta 50 hasta 100 milímetros más de déficit, ¿sí? Y si hay suelos sueltos, más arenosos, bueno, Dactylis es mejor para esas situaciones. Gracias, Fernando. Va una más que tiene que ver con MOA. Y si puede ser una opción en caso de que llueva en los próximos 10, 15 días. Creo que le pondría, no, avena. Como les decía antes, hoy hace calor, en 10 días va a ser calor, pero la curva de temperatura va a ir para abajo. Y moa es una especie, es rápida, pero es subtropical o tropical, ¿no? Y lo afectan mucho las temperaturas. Y los cultivares de avena de los que charlábamos antes, esos que son menos forrajeros o doble propósito, como que se induzcan, ahora 15 de enero, 15 de febrero es. Soportan bien las temperaturas y va a entregar más biomasa de mejor calidad, digamos, que moho. Y la otra, creo que algo comentaste vos en la presentación con ese cuadro que tenía como tres opciones de acuerdo a la intensidad de la sequía. Pero dice, la pregunta es: ¿hasta cuándo se perdonan o se esperan las praderas del año pasado? ¿No? Sí, lo entiendo perfecto. El Bernardo, estoy viendo. Sí, la ves ahí. Y la cuenta de déficit les da, como nos da hoy en Estanzuela, 600. Yo lo que hago es revisar y las plantas que están muertas, intentás arrancarlas así, ¿no? La cosa, si te quedás fácil con el material muerto en la mano, ahí no hay nada a ver. Podés desarmarla un poquito, pero incluso los dactilis. Estoy viendo a Santiago Fariña que vamos a tener que resembrar un montón de dactilis en el tambo porque el estrés hídrico fue enorme. Incluso con el súper cuidado de remanentes, ¿no? Remanente es bueno para la temperatura, pero si no hay agua, como les decía, se muere la yemita. Entonces, si estás ahí, yo no lo esperaría casi nada. Más bien empezaría a pensar qué voy a sembrar ahí. Si estás abajo de 400, en 15 días tenés que ver las hojitas de las plantas que quedaron vivas. La densidad va a ser baja, pues te quedan vivas menos, pero si vos ves que verdea y las hojitas son de la especie, yo la cuidaría. Y como máximo, si ves muchos huecos, una intersiembra con raíz anual para cubrir esos huecos. Eso es lo que les puedo decir. En 15 días, después de 30 milímetros, ahora en la época que estamos, tanto festuca como dactilis. Si están vivas, te van a mostrar una hoja. Te van a mostrar una hoja. Y si no están vivas, vos vas a ver que no mueve nada. Ahí es donde es realmente para los que no lo usan y tengan que recorrer muchas hectáreas o tengan cosas muy heterogéneas, cualquiera de estas herramientas de ver qué ve el satélite ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo antes de hacer la recorrida, fijarte cuánta heterogeneidad tenés en potrero. El potrero que yo les mostraba era de 20 hectáreas y tenía una punta que se murió 100% festuca y la otra punta que sobrevivió 60% festuca. Y no es raro, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, en Uruguay tener esas diferencias en tipo de suelo a muy corta distancia, ¿no? Y a veces la vista te engaña mucho en cuanto vos querés hacer el promedio visual cómo estaba el lote, bueno, y el satélite te da un índice de verdor cada cuadradito de 10 por 10 metros cuadrados. Hacer eso, ver la última imagen antes de ir a recorrer, bueno, a mí por lo menos me ayuda muchísimo. Incluso si ves zonas muy buenas, zonas muy malas, vas directamente a ver ahí qué hay, qué no hay. Lo mismo uso para los maíces tardíos.
En Estanzuela tenemos maíz tardío y estamos ahí viendo, está floreciendo, corriendo atrás de la última lluvia. Nos acusa re bien las diferencias entre tipo de suelo adentro de los potreros y lo estoy usando para ver, bueno, cuánto le puedo pedir de rendimiento a esto si llueve hoy. Porque vos podés ver el verdor, ves, bueno, el 20 potrero, el potrero está así, el 50 así, y parece algo muy simple, pero pues yo se los recomiendo, digamos, que lo miren así. Gracias, Fernando. Viste que siguen llegando algunas más en el chat, capaz que ya las estás viendo. También lo mismo, creo que hiciste algún comentario, pero en una pradera de tercer año, dátilis, o podría ser festuca también, si tuvieras que elegir, con el paréntesis de que se precisa forraje urgente, ¿no? Si tuvieras que elegir una intersiembra, si te jugás a raigras o avena, y bueno, de acuerdo a la fecha en la que estamos, capaz que ahí precisas un poco más. Ahí está. La diferencia grande entre avena y raigras como intersiembra es que ahora, 15 de febrero, raigras va a sufrir mucho las altas temperaturas que nos puedan seguir habiendo hasta mitad de marzo. De mitad de marzo en adelante, raigras es mucho mejor opción, raigras anual es mucho mejor opción para que avena. Hoy, las siembras de avena van a andar mejor. Después, a medida que pasa el tiempo, por más que sembremos la avena hoy, no le podemos pedir la misma primavera a la avena que al raigras. El raigras nos va a dar una mejor primavera y es algo que ustedes pueden usar en el sentido de, supongamos que tenés muchas hectáreas que decís, las voy a intersembrar. Bueno, regulando cuáles intersembrás con avena y cuáles con raigras, vos armás una curva más parejita estacionalmente de cuándo te va a entregar forraje eso. Algo que, bueno, que tenemos que evitar es, por ejemplo, hacer muchísimas hectáreas de algo que nos dé pasto pronto, porque lo que hacemos es mover un problema de marzo a abril, a después nos queda sin pasto la primavera. Entonces, siempre una mezcla de cosas es bueno, y por eso le hacía tanto hincapié al principio de charlar con su grupo, con su asesor, cómo es mi curva de demanda. Y lo afinaría un poco más. ¿Cuál es mi curva de demanda de fibra efectiva? De manera que ustedes cuando tengan que decidir qué sembrar o tengan que decidir qué van a salir a comprar, que los precios van a estar altos en todos lados, tengan súper claro si vos necesitás fibra y bueno, te conviene algo de cola de trilla porque es lo que necesitas, o fibra de una mejor calidad, entonces tenés que comprar otra cosa. De manera que vayan a esa negociación con un número claro de qué es lo que ustedes necesitan para el sistema particular que están manejando, ¿no? Hay una pregunta ahí sobre resiembras de... Ahí se me fue. La viste de... del primer año con dactilis y trébol blanco. Sí. Va, dos cositas ahí. No sabemos por qué y tampoco tenemos los super datos, pero la verdad que vemos mejor sobrevivencia de las pasturas de primer año que de las pasturas de segundo año, de festuca y dactilis. Debería ser al revés, pero en dos o tres lugares, el año pasado y esta, nos pasó eso. Y bueno, ténganlo en cuenta. La verdad que no sé si es algo realmente súper probado y que podemos afirmar, pero así anecdótico es lo que vemos. Y resembrar sobre festuca o sobre dactilis no tiene ningún problema. No hay alelopatía, digamos, sembrar festuca sobre festuca o dactilis sobre dactilis, no pasa nada. Y esa opción de, bueno, me quedó media con huecos el dactilis y le hago una resiembra de dactilis, sí, perfecto, funciona perfecto. Y viste que hay otra más abajo que dice de mezclar raigras y avena juntos para una intersiembra, ya que estás en el tema. Bien, sí, y crecen los dos. Si tienen la chance de hacerlo en potreros diferentes, es mucho mejor, porque a cada potrero le pedís algo distinto. Si es uno solo que vas a resembrar, y bueno, pones las dos especies y te da esa curva un poco más acompasada, ¿no? Pero es mucho más fácil, por ejemplo, avena va a salir rápido ahora y vos la vas a querer pastorear rápido y no tiene sentido condicionar esa decisión porque decís, bueno, pero el raigras está chiquito y si me lo como ahora la voy a... Es mejor tenerlo en los dos potreros separados. Simplifica el manejo. No quiere decir que no puedas hacer la mezcla, por supuesto.
Venga, Fernando, te resumo dos, porque viste que volvió a haber alguna pregunta de manejo de los sorgos forrajeros. Por el WhatsApp llega una que dice si hay que seguirlos perdonando o sembrar aveno raigraf. Algo ya contestaste, pero capaz que retomás el tema. Y junto con esa, viste la que está en el chat, dice, ¿alguna duda frente al manejo de los sorgos, entendiendo que si lloviera ahora, sería la especie que daría forraje antes que cualquier otra, entrega rápido, pero si hoy es conveniente darle un último pastoreo, cerrarlo o aplicarle algo y ya preparar un barbecho para siembra, ¿no? Bien, es justo como dice él, lo que te va a dar pasto a los 15, 20 días, si el sorgo está vivo, es el sorgo. Entonces, si vos necesitas pasto ahí, no tiene sentido quemarlo para sembrar avena, que vas a tener que esperar 40 días como mínimo, ¿no? Pero si tenés mucho sorgo y con la mitad del sorgo cubrís lo que te de acá hasta fin de marzo, y capaz que te conviene cerrar uno y hacer la avena temprana, entonces tenés primero el sorgo y después la avena. Es bien importante que ustedes tengan, aunque sea algún número general, de cómo es mi demanda de pasto de marzo, de abril y de mayo. Y dependiendo de cómo está la cantidad que tengas hoy sembrado de cada recurso, cómo vas cubriendo eso. Tanto de lo que podés sembrar, yo repito, como de lo que querés comprar. No es nada nuevo, pero nos van a pedir un montón de plata por cada kilo de fibra que vayamos a comprar de cualquier cosa. Entonces, tener una idea de qué necesito y cuándo es importante para salir de la crisis forrajera rápido, pero al mínimo costo posible, ¿no? Para un caso extremo, no querés comprar un montón de fibra que después te sobre, esa fibra de baja digestibilidad, si vos tenés que tus siembras te van a permitir de mayo en adelante estar cubierto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haces con esos pardos de trilla? Bueno, y son todas cuentas con un montón de incertidumbre, pero es mejor tener esa cuenta hecha que copiar por ahí lo que uno escucha. Porque las situaciones de los predios, bueno, ustedes son muy, muy distintas. No tenés dos predios que sean parecidos igual. Financieramente también son distintos, digamos. Es muy importante. Y reúnanse con su grupo, con su asesor. En esa charla es donde se ajustan estas cosas. Y no tiene que ser, digamos, que estés una semana pensando en esto. Un par de días que le dediques, ahora que hace calor con el ventilador, bueno, te sentás y haces estas cuentas. Impecable. Fernando, una más que obviamente depende mucho de las situaciones particulares, pero ahí dice, bueno, suponiendo que no llueve, que ojalá no se dé hasta el 15 de marzo, si igual sembramos la avena, si la oportunidad de sembrarla en seco o no sembramos avena o raigras o avena y raigras, ¿qué Sí. opinas? ¿Hay como jugársela o no? Bien. Es enteramente cuánta aversión al riesgo tenés y financieramente cómo estás. Porque si hay pronóstico, ves tres modelos, ¿no? Y que te dicen va a llover mucho. Yo la sembraría, porque le ganás tiempo, una semana le ganás, ¿no? Pero tiene más riesgo de que ese pronóstico no pase. Y no es que justo a mí me toca siempre. Es normal en verano ese manchoneo, esas cosas que impredecibles. Algo que es verdad y que pueden tener en cuenta es, yo no creo que le ganes mucho más de una semana a la siembra post lluvia que a la siembra pre lluvia. Porque no es que llueve y no vas a poder entrar por falta de piso con él. Llueve y por ahí a los 2 o 3 días podés entrar y sembrar. Entonces, para la semilla que pusiste es realmente eso, es 3, 4 días como máximo entre pre y post lluvia. Pero bueno, eso depende mucho de si de qué maquinaria tengo, de cómo está mi predio, etc. Fernando, ¿algún comentario de cebadillas? Es una opción. Cebadillas, uno lo que le pide a cebadilla, si la usás como base, es que me dé 2 primaveras. Que pase un verano viva, que me dé 2 primaveras y que me dé pasto de mayo a octubre. Es una bianual clarita. ¿Qué ventaja tiene con respecto a hacer eso mismo con un raigras, esos raigrases largos, un festulolium o olcus en algún lado? Es que la cebadilla te va a dar más kilos de materia seca y te va a complicar la primavera porque se florece más
que los raigrases, y las cañitas que arma son más duras que los raigrases. Es lo mismo que festuca y dactilis. Cebadilla sería la festuca y el raigrase de ciclo largo. Pero es una especie bien bianual. Y en cualquier verano un poco más complicado, va a pasar mejor el verano que cualquier raigrase de ciclo largo o incluso que un festulorium, por ejemplo. Dale. Andrés, vuelvo a vos por si tenés algún comentario, alguna para hacer un redondeo de repente lo que Fernando ha comentado, alguna otra consulta que hayas recibido. ¿Algún par ahí de si caben siembras asociadas, pensando en acumular reservas que nos faltan, sobre todo para adelante, pensando de agosto en adelante? Y la otra, que el otro día surgió en la reunión de agrónomos, más existencial, es bueno, viendo la realidad climática, si Viña está evaluando alguna realidad de cambio que se nos estén dando en los últimos 20, 30 años en la base forrajera, o asociada a lo climático, ¿no? Es decir, al cambio climático, si debemos mutar alguna cosa de la rotación o este es el camino y debemos afinar cosas. Buenísimo. La primera es simple, sí. Las siembras consociadas te permiten sacar. En la siembra consociada es importante que vos definas qué es lo más importante. Si estás como muy necesitado del pasto ahora para reservas, o si eso va a ser un extra a la pastura que querés lograr. La siembra consociada nunca afecta a la pastura si después tenés condiciones óptimas para el desarrollo. Pero cualquier cosita que se prolongue, que venga medio seco, a la pastura la empezás a ver cada vez más tarde en la primavera, ¿no? Y en algún potrero podés hacerlo como estrategia general. Yo creo que preferiría, bueno, a esto le pido esto, a esto le pido lo otro, y lo hago las dos cosas perfectas. Lo cual no quiere decir que tengas siembras consociadas que salen perfectas. Bien. Y la otra, Andrés, me das un pie espectacular. En cuanto a los pronósticos climáticos, yo no hago ese tipo de análisis, pero sí leo y me interesan. Más variabilidad climática, sí, es la predicción menos incierta del cambio climático para donde está Uruguay, ¿no? Capaz que no cambie mucho la temperatura, capaz que no cambie mucho la precipitación, pero vamos a ver más variabilidad. Porque hay más variabilidad en cómo se arma humedad y masas de aire, por ejemplo, en Amazonas. Y son cosas difíciles de predecir, pero cada vez que corren uno de esos modelos de largo plazo de clima, ese es el resultado que siempre aparece. Más variabilidad quiere decir más años como este, uno en 50, y más años también como súper húmedos, ¿no? Fuera de lo que es el Niño y la Niña. Así que eso seguro que sí. ¿Y cómo incorporar cosas así en tu base forrajera? Especies de más larga duración. Si hoy le podés confiar a que algo quedó vivo, es Festuca dactylis. Y ir incluyendo, o al menos pensando en incluir, pasturas con base gramínea C4. Claro, es un poco. No es que te vayan a ahora en el otoño, si empieza a llover en la sequía, menos tiempo, ¿no? Sino que es tu sorgo perenne, es el primero que te va instalado, y el año que viene ya, este año le das algún pastoreíto ahí. No, Fernando, que hay un micrófono abierto ahí, que voy a intentar apagarlo. Listo. Lo que les decía es cómo ajustar una base forrajera a que pase mejor estos periodos, e ir pensando en especies como de especies subtropicales perennes, paspalumes. No es que te van a producir pasto cuando no llueve, ninguna planta crece mucho cuando no llueve, pero es como un sorgo perenne, es la que primero te va a rebrotar después de una lluvia que podamos tener ahora, ¿no? Y esas especies tienen cero problema de persistencia por calor. Son especies que el óptimo está en 30 y pico grados. Entonces, no las perdés, digamos, por el pastoreo intenso, que es lo que tenemos con Festuca. Y como,
como grupo de investigación, el desafío que tenemos, o yo veo tres. Uno es cómo hacer mezclas con esas especies como base, de manera que no tenga solamente pasto de noviembre a marzo, que es un proyecto que está arrancando. Cómo hacer más perennes a nuestras leguminosas, sobre todo hasta dónde podríamos expandir alfalfa, que es la especie que, por muchas particularidades que tiene, sigue extrayendo agua por más que haya sequía. Festuca detecta un poquito de sequía y por más que haya agua profunda, deja de crecer. Este año y siempre, ¿no? Alfalfa no, alfalfa sigue transpirando hasta como si no hubiera mañana, ¿no? Y es por eso que es la que nos puede dar. Pero tenemos un área muy chiquitita y es, bueno, si hay problemas de manejo, si hay problemas de genética, ¿cómo hacer a tener más alfalfa en los sistemas lecheros? No solamente en Estanzuela, sino también en zonas más marginales, vamos a poner entre comillas, como Florida, que es otra cosa que tendríamos que investigar. Y la tercera, que ya un poco charlamos el año pasado, ¿cómo subirle el piso a nuestras reservas de silo de maíz? ¿Cómo ajustar paquetes de manejo que nos permitan, capaz que no tener los potenciales, pero sí en secano, subirle el piso a maíz? Bueno, maíz y sorgo, ¿no? Pero a los dos subir el piso, de manera de, con fechas más tardías, con densidad y con genética, poder decir, bueno, yo voy a tener 4 toneladas de grano, o sea, 8 o 10 toneladas de materia seca, e incluso en años secos. Este es un año espectacular, vamos a ver cómo terminan los maíces tardíos que tenemos en Estanzuela. Se acusa mucho el efecto de antecesor, colza versus verdeos, que el barbecho empezó en noviembre, pero tiene que terminar la sequía y ver cuánto juntamos ahí de biomasa y cuánto grano hay, ¿no? No sé si te respondí, todo a futuro. Pero son las tres líneas que vemos como cómo hacer sistemas más resilientes a largo plazo. Bien, Andrés. Impecable. Fernando, nos quedó una para atrás que la fuimos pasando, pero que es bastante general. Y sobre qué programa estás usando para leer los índices verdes, dónde haces la referencia. En el teléfono hay una app. Hay varias apps, pero hay una que se llama Booster Agro, que te da, vos le marcás así con el dedo tu potrero y te muestra el índice verde. Y si querés hacer algo un poco más, hay uno gratis que está pensado para gente como yo, que no somos buenos con el software, que se llama Úrsula GIS. Úrsula GIS, Úrsula como el nombre. Se puede descargar. El autor puso ahí 2 o 3 videos de YouTube que duran 3 minutos de cómo marcar un polígono, o sea, cómo marcar tu predio o tu potrero y cómo descargar el índice verde. Y es así de simple. En 10 minutos salís andando. Y para ver cosas rápidas, yo lo uso muchísimo. Para los que sepan más de sistemas de información geográfica, bueno, hay otras cosas que podés ir armando carpetas, pero este programita te permite hacer eso, te permite exportar esos valores, bueno, y jugar un poquito también. Te permite incluso, si le das un poquito de maña, decirle, bueno, yo espero que con este NDVI, este índice verdor, me rinda tanto el maíz con este, y te arma un promedio de rendimiento que vas a tener en los potreros que quieras. Para esas cosas simples, rápidas, anda ok. Hago un comentario general porque en la medida que vos ibas haciendo la presentación, obviamente mucha gente se fue conectando durante, Fernando, y capaz que, por eso algunas preguntas que capaz que ya las habías comentado, pero bueno, la presentación está siendo grabada, la Sociedad de Productores de Leche Florida seguramente la va a hacer disponible para que puedan repasar toda la grabación y la presentación. Ahí están estos datos que mencionabas y las direcciones de Booster Agro y de Úrsula. Y obviamente muchas de las gráficas que mostraste me parecen bien interesantes. Así que bueno, para aquellos que se conectaron un poco más tarde, la tranquilidad de que ni bien termine esto, seguramente Andrés lo comunicará cuándo quedará disponible, pero eso normalmente es rápido y van a poder revisar toda la grabación. Fernando, una pregunta más tiene que ver con la relativo a algo de enfermedades, o sea, sobre praderas viejas, la opción de resembrar de vuelta pradera sobre pradera, una pradera nueva. ¿Cómo ves el tema de enfermedades, sanitario?
La única que yo tendría un poco de cuidado, o sea, enfermedades que quedan en el suelo y que se van a expresar cuando haya humedad, es trébol rojo sobre trébol rojo, que la evitaría. Pero después, festucas, dactilis, no es que no tengan enfermedad, pero no son condicionantes tan importantes como para decir, este potrero no lo hago. Ya veo que hay alguna que se me escapa y un fitopatólogo después me cuelga, pero en principio no. Y alfalfa sobre alfalfa, o sea, tengo una alfalfa y le quiero intersembrar porque quedó rala. Bueno, las enfermedades duras y también la alopatía. Alfalfa, eso está súper entendido, que no es la mejor combinación sembrar alfalfa sobre alfalfa, que puedes tener mucha muerte de plántulas por alelopatía. A veces no, porque depende de cuánto generó de los compuestos y cuán disponibles están, pero son las dos que yo evitaría. Del resto no, quizás malezas sea un mayor condicionante, en el sentido de donde hay mucha gramilla, no poner o controlarla bien, 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 o no poner especies de mucha duración. Porque poner festuca en un lugar donde ya sabes que va a haber gramilla, bueno, la condenás a que no dure todo lo que te puede dar y te conviene limpiarla con una pastura cortita o con un verdeo, sacar esa maleza y después hacer otra cosa. Gracias, Fernando. Andrés, ¿alguna cosita más que te haya llegado a vos o algo? ¿Algún comentario general? Impecable. Capaz que, no sé, Andrés, yo le preguntaba ahora por WhatsApp, ¿está Santiago? ¿Está Alejandro? ¿Alejandro preparó algún complemento a lo que mencionó Fernando que va a estar siendo presentado hoy en el Club Esparta? Si quería hacer algún comentario referido a algunas reservas, alguna combinación de fibra. Capaz que puede ser un buen complemento, ya que lo tenemos Alejandro, por lo menos dos titulares. Alejandro, ¿te animás? Alejandro Mendoza de INEA, si querés adelantarnos, aunque sea algo, me parece que puede ser un complemento interesante. ¿Te parece, Andrés? Sí, claro. Sin ir a una presentación, pero digo, dos titulares, ¿por dónde vas a manejar tu presentación de hoy de tarde? Que también va a estar disponible, después les pasamos con mucho gusto el vínculo para que puedan ver la presentación de Alejandro de tarde, pero dos titulares. Estamos re bien de tiempo. Dale, bueno, buenas tardes. Sí, un poco el planteo, lo que nos han hecho llegar así, bueno, mismo la situación que estamos viviendo acá mismo en el Tambo Estanzuela, el tema de disponibilidad de fibra, ¿no? Para ahora y para adelante, que o sea, sabemos que un rumiante sin fibra, aparte de forraje, no funciona en definitiva. Y bueno, la idea es tratar de presupuestar, bueno, cuánto vamos a estar precisando. En términos de fibra, que aparte la realidad es que dependiendo del lugar, pero bueno, está más o menos caro, pero todo muy caro y de calidades muy variables. Y bueno, el plantear un poco ese, tratar de identificar para distintas categorías cuántos kilos de fibra, que en definitiva pues eso se traduce a o kilos de fardo de paja o silo de lo que sea, de maíz de más o menos calidad. Y bueno, y es un tema espinoso porque tampoco hay, o sea, hoy la realidad es que hay muchas situaciones donde puede haber situaciones donde hay algo de fibra, pero realmente hay gente que no tiene nada por delante, que realmente tiene muy pocas reservas. Y bueno, ahí está todo el tema de cómo se complementa el tema de esa fibra de forraje con lo que pueden ser concentrados como, no sé, una cascarilla de soja que aporta fibra, no de forraje, pero bueno, hay un poco como complementar. Y bueno, la idea nuestra es tratar de lo que estamos haciendo estos últimos días, es tratando de justamente ver para cada categoría cuál es ese mínimo de fibra de forraje que sí o sí tenemos que meter a través de una reserva que nos está quedando muy, muy cara. Y bueno, hasta dónde podemos llegar con concentrados que incluso a veces hasta quedan más baratos, me refiero, por ejemplo, caso de cascarilla, más baratos que hasta una reserva. Bueno, sin comprometer lo que es la salud. Eso es un poco lo que estamos trabajando. Después números van a quedar ahí en la presentación de hoy, pero de vuelta también hay dos grandes escenarios, lo que decimos un escenario de poco control del manejo de alimentación, o sea, un fardo en un aro, con poco espacio en el comedero y demás. Eso es una situación distinta y más riesgosa y posiblemente de mayor demanda de fibra, de forraje, que es una situación donde, bueno, podemos meter la fibra dentro de un mixer o desparramarla un poco, que tenemos más control de,
no hay competencia en el comedero. Y bueno, o sea, de vuelta, no hay una única regla para todas las situaciones, son bien distintas. Por ahí creo que estaba Pedro Carlevaro, que estuvimos hablando de esto largo y tendido la semana pasada, y bueno, justamente, o sea, la idea es tratar de ver cuál es la mejor combinación para cada predio, pero apuntando a eso, ¿no? Estirar lo más posible el uso de fibra. Es un poco eso. Si después quieren números concretos, capaz que para no alargarlo mucho ahora, se puede ver la presentación que va a estar disponible a partir de, no sé, mañana o pasado. Gracias. Pero bueno, abierto a las consultas que pueda haber. Impecable. Y también, si entran a la página INIA, ni bien entran ahí en la home, van a ver una charla que también fuimos con Fernando y con el ingeniero Lamana a Conchillas, donde Alejandro Lamana resumió también un poco la parte de agua, calidad de agua, algo de fibra. Alejandro le dio un enfoque un poquito más ganadero, hoy Mendoza en la tarde le va a dar un enfoque más lechero, pero bueno, es otro complemento que pueden verlo si tienen un ratito, también con mucho gusto. Andrés, yo no tengo más preguntas, pero capaz que comento en términos generales, si alguien de los que está en sala que no pudo mandar un WhatsApp o que no pudo escribir un chat, si alguien tiene una pregunta, si quiere prender el micrófono un minutito y hacerla acá en vivo, con mucho gusto. Voy a aprovechar que está Santiago por ahí, hablar algo más del sistema, algo más global, digo, pensando en, bueno, cómo encaramos en el sistema, no solo en la pastura, básicamente el otoño hasta salir del invierno, por decir algo. Sí, buenas tardes a todos, y, bueno, Andrés. Primero, o sea, apoyar la actividad, que bueno que esté toda esta gente conectada tratando de buscar alguna solución. No, porque por ahí tomar perspectiva del año mirando para adelante y de los años para atrás, también un poco lo mostraba Fernando, es la peor de los últimos, ponemos en estadística en Estanzuela y en otro lado será peor incluso de los últimos 30 años. Pero también por ahí tomar perspectiva de las relaciones de precios en mirada global, que estamos con, por lo menos por ahora y por un par de meses, con un precio favorable, si bien los costos están altos. Y en ese sentido, pensar un poco en esto que, digo, no es la mirada más optimista, pero incluso con todas las soluciones que nos plantea Fernando que existen para hacer pasto cuando llueva, es probable que, ojalá no se dé, pero que tengamos una base forrajera perenne de primer año con baja producción y el resto de verdeos, con lo cual eso se compara con los años que tenemos pradera, segundo, tercer año en producción, con lo cual a lo que voy es que sigamos apostando y es fácil decirlo y está difícil de conseguir, nosotros mismos acá lo sufrimos, tuvimos que salir a buscar maíz en pie. Pero digo, no es mala la inversión en reservas con todas las combinaciones posibles que existen, aunque sean caras hoy, porque vamos a seguir dependiendo de las reservas ahora de los partos para adelante, y bueno, y nos va a dar un poco de seguridad y es un poco lo que analizamos también con la gente de Inale hoy, la semana pasada. Que bueno, la inversión que se hace en estos años en reserva desmedida es el seguro un poco el costo que estamos pagando para seguir teniendo las vacas en producción y no tener, digamos, seguir teniendo la máquina andando en el resto de los años, que de vuelta no es algo que se dé sostenidamente, ¿no? Como decía Fernando, estamos pensando, o sea, lo que se habla en el mundo es que es segura la variabilidad, la volatilidad que se viene en el clima, pero no es que es una tendencia a que cada vez llueva menos. O sea, no, en ese sentido no hay información que nos diga que cada vez vaya a llover menos sistemáticamente. Así que no hay muchas soluciones mágicas, pero bueno, a esas herramientas, de vuelta, están por el lado de las
de seguir apostando a las reservas y de prepararnos para como, cuando llueva, como bueno, todo lo que se comentó hoy de las opciones que tenemos. Gracias, Santiago. ¿Algún comentario más, Andrés, o algo? No, yo no he recibido más preguntas tampoco. Voy a aprovechar un pie que me dio Alejandro y para reforzarlo. Cuando vayan a comprar reservas o lo que vayan a comprar, hagan un análisis. Las tablas de composición de los alimentos está todo muy bien, pero hay mucha variabilidad. Y hoy cualquier laboratorio te da una descripción muy completa en 24 o 48 horas de cuánta fibra hay, bueno, un montón de parámetros, proteínas. No hay nada que reemplace esa información, y las variaciones pueden ser importantes de composición, sobre todo en años como esto, que las cosas están muy poco representativas de un año normal. Así que si vas a comprar un lote de algo, sacá 4 o 5 plantas. Si podés molerlas, si no, las mandás así al laboratorio y te van a devolver, bueno, esto es lo que tenés ahí, y podés calcular bien cuántos dólares por tonelada de qué estás pagando. Y para terminar, una nota que no sea tan pesimista, hagan análisis de suelo a todos los potreros que vayan a sembrar. Es muy probable que no necesiten agregar fósforo porque estén bien, usen la herramienta OptiFert, que lo ponen en Google y aparece, es una herramienta de INEA. El fertilizante fosfatado es una parte importante del costo que ustedes tienen cuando implantan cualquier cosa. Y en muchos potreros no necesitan poner. El análisis les va a decir, están bien. Hay mucha diferencia en tipo de suelo. No usen 18 ppm spray para todo el mundo. No es así. Esos son los suelos que más necesitan. Depende mucho de si usaron fosforita o no. Depende de qué especies vayan a sembrar. El sistema les va a pedir toda esta información y qué CONEA tenés, y con eso, y con el dato de análisis que ustedes hagan, lo puedo decir. Son análisis que las empresas te ofrecen incluso ir a hacerlo. Y parece caro ese costo, pero te puede ahorrar un montón de dinero en fertilizante. Si alguno tiene potreros muy chacreados, potasio puede aparecerles como deficiente y no fósforo. Hagan ese análisis. Y pH vale poquito, les conviene sumarlo. No hay nada que reemplace. Es creo que el dinero más costo efectivo que pueden gastar en toda su empresa es hacer análisis de suelo y el análisis de las reservas que vayan a comprar. Y sobre todo en fósforo, bueno, espero que sea así, pero muchos de ustedes van a tener muchos potreros que esa receta le pongo 100 de amónico o 100 de triple. Que no necesitan. Ahórrense eso, y si tienen ganas de gastarla, esperen a usarla en urea después, más adelante, ¿no? Nitratos a la siembra. Todo lo que vayan a sembrar este año, después que aparezcan las lluvias, es muy probable que tengan mucho nitrato a la siembra. Mucho en el sentido de capaz que tienen 50, 70 kilos de nitrógeno ahí. Bueno, ahórrense eso también. Y todo eso sale de un análisis de suelo. Una vez que llueva, dejen pasar unos días para que el suelo esté mojadito bien, pero no ni con exceso ni seco, para que el análisis sea mejor. Y si tienen diferentes zonas en el potrero, muestren las diferentes zonas. Cuanta más información, mejor. Y lo mismo para las reservas. Bueno, era eso nomás. Gracias, Fernando, por ese comentario. Andrés, ¿alguna cosa más? No, creo que pregunta no hay. Creo que estuvo muy buena, bien completa, por lo menos desde el punto de vista nuestro. Muy conforme con la presentación, en realidad. Abarcó todo lo que se quería preguntar. Las dudas que tienen los técnicos y los productores. Y bueno, esperando que llueva y se recomponga un poco y podamos actuar sobre esto que habló Fernando, básicamente. Recomendar la presentación de Alejandro, que va a ser muy complementaria a esto que se dijo hoy. Nosotros vamos a hacer una también, la sociedad, como comentaba, la semana que viene, el jueves. Esa va a ser presencial. Nosotros queremos hacer charlas presenciales porque consideramos que en estos momentos, más allá de lo técnico, hay una cuestión de anímica que se logra juntando gente, conversando entre pares,
digo, porque la verdad el tema anímico en este momento pesa un 90% en cualquier decisión. Para tomar decisiones, tomar malas decisiones puede ser muy común ahora. El tema fibra, la propuesta de fibra que se maneja en el mercado, hay cualquier precio, en la desesperación el productor se le prende a lo que pasa, y creo que esta charla, más la de Alejandro, más la que podamos generar nosotros también con Álvaro y Nacho la semana que viene, son importantes para tomar decisiones de eso, porque en realidad se nos va a venir todo ese panorama, y no es lo mismo comprar a 300, hoy había unos valores que manejábamos, $380 la tonelada, una chala de maíz. Entonces digo, ahí hay que bajar la pelota al piso y razonar bien, y lo que comentaba Alejandro, bueno, sustituirlo con concentrados que puedan sustituir eso y no pagar cualquier plata. Hay una realidad que todo vale un platal, algo que en realidad lo podemos combinar con otra cosa que sea mucho más útil y más rentable y nos genere más impacto. Entonces me parece que nada, juntarse es clave, las reuniones presenciales son clave, esta reunión para mí estuvo buenísima. Tengo comentarios acá de colegas de la zona que la verdad que le gustó, así que nada, agradecerle a Iña por la presentación, en nombre de la sociedad, del equipo técnico de la sociedad, y a todos los que participaron, que se mantuvieron al firme toda la presentación. Muchas gracias, Andrés, ¿no? Y no, de parte nuestra también, seguramente, no lo hago en nombre de todos, lo hago, pero de parte de Iña, el agradecimiento por la iniciativa y las disculpas por lo que vos decías. Sin duda en estos momentos el tener una reunión presencial da para más interacción, no sé, ese apoyo se siente cercano. También sepan y espero que puedan entender que estamos altamente demandados y esto se concentra en un equipo de gente que es el que ven acá, o sea, Fernando, Santiago, Alejandro, los dos Alejandro son los quienes están recibiendo la mayor cantidad de demandas, de preguntas, y bueno, eso hace que no podamos estar en todos lados y a veces tengamos que recurrir a estas herramientas nuevas como para multiplicar ese esfuerzo. Así que bueno, más allá de esta explicación y demás, agradecerles nuevamente la iniciativa, que hayan tenido la deferencia de llamarnos, de contactarnos y de apoyarse en nosotros y en este equipo que la verdad que está, como decía, altamente demandado.